Y hoy jugábamos con Grecia, se ha hablado del síndrome de Edipo, hemos hablado de reyes que eran matados por sus hijos para acabar cogiendo a las madres, un rollito serrano que nos parece ahora novedoso, pero que eso ha estado por los siglos de los siglos. Amén. Me gustaría explicar un poquito qué es Grecia, para que la gente vaya entendiendo un poco por encima por dónde van los tiros, de a quién le hemos ganado hoy 2-1. Señores, todo esto empieza en una cosa que se llamaba el caos. ¿Sí tú? El caos, pues, ahí estaba todo perfectamente ordenado, estaba lo rojo con lo rojo, lo verde con lo verde, no. El caos posiblemente puede ser, yo imagino el caos, mi cuarto un sábado a las 10 de la mañana, ¿vale? Mi cuarto un sábado a las 10 de la mañana tiene que estar algo parecido con lo del caos, digamos que estaba el mar encima del aire, el aire debajo de la tierra con la lava, un rollazo para encontrar cualquier cosa, ¿verdad? Y además no había nadie a quien preguntarle. De aquí sale la Nix en la noche, todo oscuro, ¿eh? Hasta aquí, pues, yo no hubiera tenido problema, yo digo, ya está todo el carajo, está mi cuarto y la noche, pues de uno a otro, de otro al uno, ¿vale? Pero siguieron inventando, porque de la noche, que era toda oscuridad, va y sacaron a Gea. Gea es la tierra, ¿vale? Quiero que lo sepan, que Gea es la tierra. Esto estamos hablando siempre desde el punto de vista de los griegos. Gea coge una horita a la chavala y crea a Urano. Urano era el hijo de Gea. ¡Ojo! Porque Gea, en un momento tonto, pues dice, claro, ¿qué va a hacer Gea y Urano? La madre y el hijo, estaban allí los dos al aburrido, pues, en un despiste tonto. ¿Qué si mitología, qué si Grecia, qué si el Olimpo? Pues, no, estaban follando los dos, ¿vale? Para que lo entendáis más o menos, lo estoy diciendo así, a lo que es un grosso modo, que a lo mejor no era follando y se dieron dos o tres veces, ¿sabes qué hicieron? Bueno, pues Gea, que era la tierra, ¿vale? Gea, que era la tierra, Urano era el cielo, ¿eh? Era el cielo, que dice la mitología griega, que es muy bonita, dice que Urano, como era el cielo, ugía la tierra, pues estaba Urano viendo a la madre, y dijo, cuidado que calentón más tonto, ¿no? Y ya, pues, bajó y venga, y vámonos. También de aquí salió Pontos, que era el océano, que a esta gente, como no le dieron en tierra, no le dejaron ni un rosetón por medio, pues al final buscó a otros dos y montó los tres mosqueteros, ¿sabes qué decir, no? Esto es de los tres mosqueteros, ¿vale? Esto quiero que lo sepa todo el mundo. Cuidado porque Gea y Urano, cuando yacieron, que yacieron es como lo que hemos dicho antes, como fornicar, y fornicar es una cosa de guarreo en una empresa para alquilar coche, y quiero que le declare a todo el mundo. Cuando Gea y Urano yacieron, salieron tres tipos de criaturas. Los tres tipos de criaturas son los sicarónticos, ahora fíjate tú, y esto es un rollazo, ¿vale? Esto, para que os quede más o menos en la cabeza, estos eran unos seres que tenían 100 brazos, 100 brazos, ojo, ¿eh? 100 brazos, 50 cabezas. Y ahora va y la putada y le ponen una pinche al chaval, ¿sabes? No. Ahora fíjate tú, 50 cabezas que te pones tú por la noche a ver peliculita de las guarronas, cada uno queriendo pegarse el homenaje con una, y 100 brazos, y tú la pelea una pinche, pues ahora se volvieron locos y lo tuvieron que encerrar en unos sitios, unas cuevas, para que los chavales no molestaran. Después estaban los cíclopes. Los cíclopes también son hijos de Urano y de Gea. Se ve que los primeros le salieron feillos, ¿eh? Los hicapotrámpicos estos eran tres, y los cíclopes también eran tres. Dirá la gente, Manu, ¿los cíclopes qué son? Mira, pues los cíclopes, ¿tú has visto las películas estas que tiene Canarzú, como con el color perdido? Que tienen el mismo color que las latas de Coca-Cola cuando se pegan un men, un descampado dando verso de cara. Ese color ya perdiete, pero que no hay que pagar derecho. Y se va, y se ve Alibaba. No sabes muy bien de son los argonautas, Alibaba. ¿O quién coño es que sale así, que llega como a una isla y sale un monstruo, porque no, es un monstruo de una cueva con unos aquí que va muy despacito porque se nota que es de plastilina haciendo... Que le tiran una flechita muy chica, que el monstruo mira así como diciendo, hay que ser normal. 200 ciclos que llevo aquí, van a venir ustedes a matarme con una cerilla esa de mierda. Vale, pues esos son los cíclopes, ¿vale? Quiero que lo sepan, que esos son los cíclopes. Y después tuvieron a los titanes, que aquí están. El titán. El concepto de titán se conserva hasta nuestros días, que por ejemplo, todo el mundo tiene ¿qué te digo yo? Pues yo en mi caso tengo a la titán Elvira y a mi titán la sortera, ¿vale? El titán es un concepto que hasta este momento sigue vigente. Estos son los primeros dioses con forma humana. Estos son 12, ¿eh? Son 12, hay días que yo las llaves de esquema las hago comenzar los cojones, ¿vale? Lo digo por si ve ahora también la gente se va a poner meticulosa, ¿vale? Eran seis hembras... Seis hembras y seis machos, ¿vale? Y en las hembras hay una que se llama Rea, ¿vale? Y en los machos hay uno que se llama Zeus. Estos son los titanes. Esto hay uno, por ejemplo, un titán macho tiene un nombre muy gracioso. Hay una aquí que se llama Tetis, ¿vale?
Que esta, si tú la broma, todo el mundo hace la broma del guarreo, pero no, esta fue la diosa que inventó el juego eso de ir metiendo las cositas cada uno que cuadre, ¿vale? Pues esa fue la diosa esta que se pegaba todo el rato enganchada, pero al final está en una clínica, ¿no? Pues aquí está Teti, y un titán macho se llamaba Japeto, ¿vale? Japeto, que es el que hizo Pinocho, todo el mundo lo sabe. Bueno, pues Japeto estaba ahí Japeto. ¿Qué está pasando? Ah, perdóname. Sí, es cierto es. Bueno, pues vamos a continuar. Zeus viene después, aquí está Cronos. Es cierto, ¿eh? Cronos es el dios del tiempo que se come a los hijos porque Cronos y Rea, que aquí es donde yo quería llegar, Cronos y Rea tuvieron muchísimos hijos. Y entre otros hijos, ¿qué es lo que pasa? Que como Cronos ya le había quitado el trono a su padre, que era Urano, y tú dirás, Manu, no me puedo creer que cogiera a Cronos y le quitara el trono al padre. Pues te voy a explicar cómo lo hizo. Mira, te voy a explicar. Porque Cronos cogió un día y se fue a buscar padre, a Urano. Lo agarró, y esto lo dice la mitología griega por un ordinario que dicen que yo soy. Lo cogió de los huevos con el brazo izquierdo, ¿vale? Brazo izquierdo, el izquierdo caca desde entonces, ¿vale? Por eso los zurdos siempre han estado muy perseguidos, porque Cronos cogió al padre de los huevos, a Urano, y le cortó los huevos. ¡Ojo! Porque al cortarle los huevos cayó unas gotitas de sangre en la tierra, y con esas gotitas de sangre de los huevos de Urano, vamos a intentar reproducir ahí los huevos de Urano, ¿vale? Hombre, yo me imagino un dios todopoderoso, me imagino yo la mariconada de quitarse los peritos de los huevos, yo me imagino, ¿vale? Y le cortó, pa, y ya cayeron a la tierra. Que mira, esto por muy dioses que sea, desde aquí queremos decirle a todo el que nos está escuchando, que por mucho que digan los dioses, los titanes, los psicoprónticos y los cíclopes, cortarle los huevos a los padres es una práctica fea. Eso está feo. De hecho, desde aquí le decimos a todos los niños que nos estén escuchando que no queremos niños de España. No queremos que le cortéis los huevos a vuestros padres sin la supervisión de un adulto, ¿vale? No queremos que esas cosas salgan en solitario porque puede ser muy peligroso. Si tú ahora zarpica y con la sangre nacieron los gigantes, ¿eh? De aquí nacieron los gigantes y también nacieron de aquí las furias. Las furias son unas pibas que estaban de envergadura que al final se enterarán de que esta gente se follaba entre todos. Esto es un aleazo, ¿eh? Esto de los griegos, no te creas tú que lo de los yogures era para luego por comer algo después de nada, ¿eh? Que esto es un aleazo. Bueno, Cronos con Rea también tuvo muchos niños, ¿eh? Y los niños que tuvo Cronos con Rea los voy poniendo ya por aquí, porque entre ellos, el último, su chico, que moría Rea con él, era Zeus, ¿vale? Cronos, como ya le había quitado el trono al padre, no quería que a él le hicieran lo mismo, entonces, ¿qué hacía Cronos cada vez que tenía un hijo con Rea? Que se lo comía. También que ese cabrón, esta gente eran dioses a la par que hijos de puta, todo hay que contarlo, ¿eh? Pero la madre al final, cuando tuvo a su Zeus, que ella moría con su Zeus porque su Zeus no tenía la condición fítulo, seis criados iguales, pues su Zeus era diferente, ¿sabes? El mismo padre, la misma madre, y su Zeus, con su Zeus se partía la pana, bien roto el morde. Pues ella cogió una piedra, la lió en pañales, se la dio a Cronos, ¡ah, ah! Y se inventaron los segundos, ¿no? Al tocer él, ¿eh? Se comió la piedra y Zeus vivió. Cuidado con Zeus, porque a Zeus lo amamantó una cabra, y de aquí vamos a enterarnos por qué después es tan cabrón y tan cabrito como es el perro, ¿eh? Cuidado, porque Zeus, un momento, Zeus libera, hay un momento en el que va, hace vomitar al padre y libera a todos sus hermanos, y al final están todos en el Olimpo. Aquí quiero que piensen que esto es el Olimpo de los dioses, ¿eh? Zeus era hermano y esposa a la vez de Hera, la diosa del matrimonio. Esta también tenía cojones los inventos que hizo, ¿eh? Fíjate un matrimonio, con lo bonito que es una comunión, que parece que todo el mundo se casa solo, ¿eh? Pues nada, esta es diosa del matrimonio. Después esta gente, pues, tuvieron a más niños, uno se llamaba Hefesto, ¿eh? Que Hefesto es el dios de... este es el Vulcano para los romanos, este es el dios de la fragua, este es el que tiene todo el fuego de todo el mundo. Esto era un artesano magnífico, ¿vale? Hefesto, que este tenía una peguita. Hefesto era cojo. Fíjate tú, qué lástima que tu padre sea dios, tu madre sea diosa y tú sales cojo. Por eso... Tú también es de mala leche también, es para ponerte de mala leche. Mi padre dios, mi madre diosa, y zarco cojo, es para enfadarte, no es para enfadarte. Bueno, pues cogió, y por eso cuando ahora tú le pegas la pelota a Jim, se le dice que le pega con Hefesto, ¿vale? De ahí viene eso, ¿vale? De la cojera que tenía el chaval, que no era un poquito cojo.